Hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra lección divina hoy, viernes. El Evangelio de hoy está tomado del evangelista Lucas en el capítulo 16, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso de que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando a uno por uno de los deudores de su amo. Dijo al primero, ¿cuánto es a mi amo? Este respondió, 100 barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Él contestó, 100 fanegas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo, escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Oh Santo Espíritu, eres tú quien une mi alma a Dios. Muévela con fervientes deseos y enciéndela con el fuego de tu amor. Qué bueno eres conmigo, oh Espíritu de Dios. Seas por siempre alabado y bendecido por el gran amor que infunde sobre mí. Dios mío y Creador mío, ¿es posible que haya alguien que no te ame? Durante mucho tiempo yo no te amé. Perdóname, Señor. Oh Espíritu Santo, concédele a mi alma ser totalmente de Dios y servirlo sin ningún interés personal, sino solo porque es mi Padre y me ama. Mi Dios y mi todo, ¿hay algo más que yo pudiese desear? Solo me bastas tú. Amén. Bien, hermanos, puede resultar un evangelio como muy difícil de comprender, comprensible. Como que este amo lo felicita por su astucia. Sí, no lo está felicitando por la obra, por lo que hizo, por el fraude, sino por la astucia con la que pensó. ¿Cómo ganarme el favor del otro? ¿Cómo ganarme el corazón del otro? ¿Cómo encontrar la forma de ser acogido en su casa? Eso es lo que nos tiene que importar. Pero miremoslo en perspectivas de fe. ¿Cómo agradarle a nuestro Dios? ¿Cómo decirle que quiero un lugar en su corazón, que necesito de Él? Lo que el Señor nos está pidiendo es que seamos astutos, que le robemos ese milagro que estamos necesitando, que le arrebatemos ese perdón que nos hace falta. ¿Sí? Que lo pongamos a mirar hacia nuestra necesidad, qué necesidad tenemos nosotros, para decirle, Señor, necesito de ti. ¿Qué tanto estamos nosotros haciendo transacciones de bondad en el corazón de nuestros hermanos? ¿Qué tanto les estamos perdonando de lo que nos deben? ¿Sí? ¿Qué tanto les estamos perdonando? ¿Qué tanto los estamos amando en sus miserias, en sus fragilidades, en su pequeñez? ¿Qué tanto los estamos acogiendo también en las necesidades de ellos? ¿Qué tan solidarios estamos siendo unos con otros? De eso se trata. Es que eso genera dividendos de alegría. Eso genera dividendos de bienestar. Eso genera dividendos de paz en el corazón humano. Pero tal vez nos ha faltado la astucia para robarnos ese corazón de Dios que está generoso, abundante, a la puerta, esperando a que le abramos para entrar y cenar con nosotros, como lo dice en el Apocalipsis, y para vivir en armonía con nuestros hermanos, para vivir como Dios quiere que vivamos, como verdaderos hijos suyos, como verdaderos hermanos en el amor. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos.
Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Bien, hermanos, ¿qué queremos cosechar en nuestra vida? ¿Qué queremos que sea abundancia en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿Cómo queremos que sea nuestro caminar? Porque, parafraseando a San Juan de la Cruz, donde no hay amor, siembra amor y cosecharás amor. Donde no hay paz, siembra paz y cosecharás paz. Donde no hay alegría, siembra alegría y cosecharás alegría. Y bondad, y misericordia, y compasión, y esperanza, y consuelo, y confianza. ¿Qué estamos sembrando en el corazón de los que están a nuestro lado? ¿Qué transacciones de amor estamos teniendo con ellos? ¿Será que podemos acercar a ese papá y decirle, ni siquiera te perdono la mitad, te lo perdono todo? ¿Será que somos capaces de acercarnos a ese hijo y decirle, no importa, vamos para adelante, vamos a seguir caminando? A esa mamá, a ese amigo que falla, a esa pareja que se equivocó. Muchas veces vivimos desolados, desesperanzados, tristes, porque no somos capaces de ser tan astutos como los hombres de este mundo. Porque no invertimos donde tenemos que invertir el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y a eso nos está invitando esta palabra. A que nosotros seamos esos astutos del Evangelio, que seamos capaces de ganarnos un lugar en el corazón de nuestros hermanos, pero sobre todo, que tengamos el deseo de darles un lugar en el nuestro. Padre de amor, hoy te quiero entregar mi vida, la vida de todas las personas que nos siguen a través de la lección divina, sus familias, sus necesidades. Te entrego a aquellos que pasan frente a nosotros mendigando amor, para que seamos infinitamente generosos y los amemos con todo el corazón, así como tú nos amas. Te entrego el dolor, el sufrimiento que pueda estar acompañando a mis hermanos, la desolación, la desesperanza, la angustia. Te entrego todas las necesidades, todas las coloco en tu corazón de Padre. Hoy más que nunca, Señor, quiero ser de los tuyos. Quiero unirme a ese corazón infinito de amor para arrebatarte de ahí puñados de amor y entregarle a quienes nada tienen, especialmente aquellos que socialmente son marginados y excluidos por sus equivocaciones. Regálanos la gracia de vivir cada día en tu presencia y bajo tu protección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.